596 personas han sido arrestadas, 43 aprehendidas, 77 vehículos retenidos y 10 motocicletas. Vale la pena reiterar que hemos tenido que lamentar el deceso de un funcionario de la policía boliviana, quien en el curso de la mañana perdió la vida conduciendo su motocicleta en cuneta en un canal de drenaje, y también la muerte, las heridas que tiene su compañera. La muerte de tres personas que se trasladaban de Potosí a Betanzos, se encuneta en un barranco de 250 metros, generando la muerte de tres personas que se encontraban en la parte anterior del vehículo, en tanto que tres que se encontraban en la parte posterior presentan heridas de consideración. Las recomendaciones para toda la población, ¿hasta qué hora van a continuar con esos operativos? El alto buen gobierno tiene como disposición primero la restricción de la locomoción en las vías públicas hasta las 0 horas. No hay ningún nivel de transporte ni público ni privado, ni tampoco viajes. Tanto es así que nuestra policía ha desplegado su talento humano fundamentalmente en las áreas urbanas e interurbanas. Tanto es así, le decía, que en las fronteras con Brasil hemos impedido el ingreso de ciudadanos de esa nacionalidad. Todo el talento humano está desplegado en 3 turnos, los cuales han comenzado a laburar desde las 0 horas de ayer.